En medio de una emotiva ceremonia de despedida de quien en vida fuera el gobernador de la etnia Cucapá, residentes del poblado Pozas de Arvizu y miembros de esta tribu rindieron un merecido homenaje a Nicolás Wilson Tambó, quien luchara por defender las costumbres de los ancestros Cucapá. Entre rituales como bailes, cantos y actos propios y reservados a miembros Cucapá, mencionaron lo que en vida fue el tradicional gobernador. Se preocupaba por la gente, ayudar a la gente y hacer todo lo que es elegido, pues de todo, del principio hasta los últimos. En vida fue caracterizado por luchar para que las nuevas generaciones de Cucapá conocieran las costumbres y rituales. Ha ayudado a toda la gente de aquí de la comunidad y a los niños más, y pues... Buena persona con toda la gente, y siempre ha sido como jefe de la tribu Cucapá. Tal cual lo marca la tradición Cucapá, el ex gobernador fue incinerado antes de partir físicamente. De 59 años de edad dejó el puesto de gobernador a la también representante de la etnia Cucapá, Aronia Wilson Tambó. Descanse en paz, Nicolás Wilson Tambó. Luis Carlos Bravo, Mega Noticias.